Hola, ¿qué tal amigos del Sol de Puebla? Soy Sandia Edith, aquí estamos en una entrevista. Sueños, yo siempre a todas las personas digo, luchen por sus sueños, porque aunque suenen muy descabellados, desde que tenía más o menos como 8 años, le decía a mi mamá que me iba a casar con un japonés, me iba a vivir a Japón, y así desde los 8 años, todos los sábados y los domingos, hasta los 20. Que le dije, mamá, ya me voy a Japón. Sueño cumplido, sí. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho hacer videos. Desde niña, yo traía las cámaras de esas que son de 20 kilos, que son enormes, que existían antes, ¿no? Y yo me ponía en las navidades, en las fiestas, a hacer videos ahí con la familia. ¿Y tú qué opinas de la fiesta? ¿Cómo te está yendo, no? Y hacía mis videos caseros de terror, ¿no? Yo con mis primos. En aquella época, las cámaras digitales y eso, pues eran muy caras. Uno no tenía acceso a ellas todavía. Lo que más podías tener era la cámara, una webcam, ¿no? Entonces yo usaba esa webcam y empecé a tomarle a lo que sea, a mi perro, a las cosas que vendía, y así empecé. La gente me empezó a preguntar, ¿vives en Japón? No, pues que sí, y me empezó a preguntar cosas de Japón. Entonces yo juntaba las preguntas y lo hacía un video respondiéndolas, y así surgió el canal. Entonces cuando yo inicié YouTube, pues yo estaba muy feliz porque me podía comunicar, sobre todo con la gente que hablaba español, ya que en Japón solamente hablaba japonés. Porque YouTube, como cualquier otra red social que ha habido desde que inició Internet, va a desaparecer algún día. Ahorita está en el auge. Pero ahorita van a salir más páginas de videos como Nico, bueno, en Japón se llama Nico Nico TV, y otras páginas de otras compañías van a salir. Y igualmente a lo mejor YouTube va a decaer, como muchas empresas como MSN, como, bueno, muchísimas empresas de Internet que han salido hasta ahora que habían sido las reinas del Internet, ¿no? Y que ahorita ya nadie se acuerda de ellas. Para darse a conocer está bien, pero que inicien otras cosas fuera de YouTube. O sea, negocios fuera de YouTube. Porque YouTube no va a ser para siempre. Ahorita la televisión está compitiendo contra el Internet, pero de repente yo creo que la televisión, si no cambia su programación, también igualmente va a desaparecer. Ya mucha gente no está viendo la televisión, está viendo YouTube. Ya tiene a sus personas, los YouTubers, ¿no? Sus favoritos. Yo les recomiendo a todos los youtubers que no se queden estancados solamente en pedirle dinero, sino que empiecen a estudiar y a trabajar y en otras cosas, porque, como les digo, eso no va a ser para toda la vida. Y así como llegaste a la cima, también te vas al suelo. Y todo el mundo lo hacía por gusto. Ahora todo el mundo hace las cosas por la monetización, por el dinero que les van a dar, y no tanto por gusto. Los videos están, o sea, no los quitan. Tú puedes subir tu video diciendo 1000 malas palabras y no te lo van a quitar. Simplemente no te lo van a monetizar. Si tú quieres que te los moneticen, pues entonces que habrá que, como se dice, cambiar las palabras. Pero entonces ahí ya se ve el efecto que tú lo que querías era el dinero. Que tú lo hacías, las malas palabras, era a propósito para agarrar gente y que te dieran dinero. Porque si realmente tú es tu forma de hablar y es tu forma de expresarte, si no te lo monetizan o no te lo monetizan, tú lo vas a seguir haciendo. Tal cual como lo has venido haciendo hasta ahora. Dije, está muy difícil porque mucha gente no entiende que la privacidad en Japón es de lo más importante que hay. Que, por ejemplo, si mi esposo llega a salir en un video y si alguien lo ve, cuello, ¿no? O sea, bye bye de la empresa donde trabaja. Así de fácil. Por eso es que él no sale. Y no nada más eso, yo creo que muchos también japoneses no salen en los videos por eso. Pero si acá en Japón saliera un lady, ¿no? Que no fuera funcionario público. Una persona privada, ¿no? Yo creo que sí te llega toda la demanda. YouTube lo utilizo para expresarme como mamá, de que yo trabajaba mucho y de repente me dice mamá, ya no puedo trabajar. Entonces llegan personas y me empiezan a decir yo también. Yo de eso estoy agarrando, de las complicaciones que tenemos para crear una empresa para mamás. Es complicado porque también, bueno, en mi caso tengo gemelos y son todavía de 2 años, están tremendos. Salir a grabar con ellos, por ejemplo, vamos allá a grabar este paisaje de Japón y grabarles, ponerme yo quieta y que los grabar parece imposible porque ¡fum! Se desaparecen sus niños fans igualmente de 2 años y así, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra generación nueva que va a ir creciendo. Entonces ahorita la mamá le pone los videos, ¿no? Pero hay una época en que el niño llegue y se ponga sus videos y va a poner el video de los márgaros, ¿no? Porque fueron creciendo juntos.
ya es otra generación de youtubers también, los bebés de ahora.